Ahorita en este video te voy a mostrar cómo puedes activar las otras opciones de posición de brazo para las vistas de enfrente y por espalda. Siempre recuerda ir a tu herramienta de capas, ahí es donde se van a activar. Debes de buscar, en el caso del figurín por frente, tienes que buscar dónde se encuentran esas opciones ocultas. Nada más activamos y ocultamos las anteriores. Igual vas a hacer para la opción por espalda. Activa, siempre recuerda activar ambas capas. Una es para el croquis de los brazos y la otra es para los detalles. Asimismo vas a hacer para ocultar las otras opciones de brazo.